Soy el licenciado Ernesto Armentano, especialista en terapia de parejas. Y hoy voy a contarles esta historia de Joma y Majo, una pareja muy particular. En mis 30 años de profesión, jamás vi algo igual. Por eso se me ocurrió contar esta historia. Los personajes son ficticios, sus nombres están cambiados por seguridad. Esta historia está basada en hechos reales. Y lo que hoy van a ver es algo totalmente extraño, que tiene que ver con la verdad y tiene que ver con la mentira. Pero no hay peor mentira que la que uno se hace a sí mismo. Esto es Mitómanos, donde la verdad es la mentira. ¡FIFA! Vos tenés la idea FIFA, pero no podés fifar. Bueno, creo que FIFA tiene la idea. Esta sesión... El Caribe, ay, pero que bien se vive en el Caribe. Está yendo al carajo esta sesión. La verdad que... No se puede con un tipo así. En la semana voy a rever si seguimos con esta terapia. En la semana voy a pensar y repensar si continuamos con esta terapia. No, yo lo que digo es que podría ser buena opción ir a vivir al Caribe, porque bien, se vive bien en el Caribe. Tacaño, llevame al Caribe. Les mando un abrazo. Cuídense y hagan lo que les dije. Sí. Yo no le voy a atender. Sí, cuando me... Sí. Vamos, por las noches no le entiendo. Sí. Bien, bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¡Mariano! Dame la vaca. ¿Cómo? Dame la vaca. ¿Qué cosa? No te escucho. La vaca, mi amor. La vaca, mi amor. Ya te la doy, pero te dije que no porque voy a empezar en Zoom. Por favor. Por favor. Hola. ¿Qué está pasando ahí? Estoy mirando la tele, Joma. ¿Qué te imaginas? Vi un hombre que pasó por atrás. Licenciado, se imagina cosas. Mañana, dije mañana, como la otra vez. Yo no entiendo. Licenciado, usted lo ve, estoy mirando la tele tranquilamente y se imagina cosas de este tipo. ¿Usted, licenciado, no escuchó algo de Mario? Bueno. Estoy mirando la tele, acá está el control. Yo vi que pasó Mario atrás. Dos cosas voy a decir. Primero... Alguien pasó atrás tuyo, Majo, no somos tontos. No, ¿ves? Segundo. Licenciado. El otro día, ¿se acuerda que usted creyó que le dije Mariano y fue mañana? Sí, pero ahora, escúchame una cosa, ¿eh? No nos tomes por tarados. Había un tipo atrás tuyo que piensa que somos qué. Sí, a ver. Eso. Tarado, yo me hace reír, licenciado. Yo, una mujer tan seria como yo, que me coordina con Raúl, con el chongo, con la secretaria. Yo soy la mujer seria. Estoy acá con mi perra. Con la perra, vení, Laila, vení. Con Raúl. Sí, vos me engañaste con Raúl. Estabas con el poncho ahí, tu compañero Raúl de trabajo, tu chongo, no sé, Raúl. El que te la metió, No. ¿En él va? A ver, vamos a organizarnos porque... Ah, es un desastre. ¿Se acuerdan que yo le dije que iba a rever la situación y a analizar si seguíamos con esta terapia o no? ¿Se acuerdan? Sí, nosotros hicimos lo que usted nos dijo, licenciado, nos vimos. Bien, ahora allá me van a contar. Sí. Primero, quiero decir que había decidido no continuar. ¿Qué estás haciendo? Como siempre, con el perro que hace caca en todos lados. Venga mi gatita hermosa hasta acá, hermano, vení. Venga mi gatita hermosa, miren. Te voy a mostrar mi gatita hermosa. Mi gatita preciosa. Michi, venga. No te escapes. Vení. Un gato debe ser un gato, no una gata, uno de tus gatos. ¡Uy, hermosa ella! ¡Ay, qué hermosa! O Poponcha, mira. Ay, amo moya, mi chiquita. Okay. ¡Ah! Con esa gatita disimulás, pero decirle al licenciado que tenés gatos. No, tengo... Es mi única gatita, pobrecita. Y es 2 veces animal. ¿Saben por qué? Porque es gata y araña. ¡Ay! No me arañe. Bueno, no, yo lo que le quería contar, licenciado, era que yo fui a... Nos vimos en un... ¡Ay! Nos vimos con Majo, y me... Primero, sí. No me dejó cerrar lo que estaba diciendo. Y segundo, le dije que yo después le iba a preguntar qué era lo que hiciera. Ay, perdón por dejárselo abierto. No me está escuchando y la verdad que no, perdón por dejárselo abierto al concepto. No me gusta que me interrumpan. Estoy manteniendo la paciencia. No sé hasta cuándo. Carpe diem. Bien. Decía que había decidido no seguir con esta sesión de terapia. No. Lo cual me estaba estresando más de lo normal, a tal punto de llegar a refugiarme en el alcohol, cosa que les pido disculpas por la otra vez. Segundo, me venían fallando con el depósito del dinero. Eso también hacía que mi decisión fuera cada vez más firme de no continuar. No. Pero, como por arte de magia me apareció el depósito, hoy... ¡Lo deposité yo, licenciado! ¡Déjame terminar, carajo! Perdón. Se pone como un tomatito cuando se nos ve. Cerca del mediodía me llegó el depósito, entonces dije, les voy a dar una nueva oportunidad, que depende de ustedes, más que nada. De que no me agoten la paciencia y hagan lo que tienen que hacer y saca ese perro mugroso de la cámara, que no te veo la cara. ¡Ay! El licenciado me dice que soy un perro mugroso y cochino. Y yo no soy mugroso. Soy cochino. No estamos jugando al títere acá. Toma, no estamos jugando a los títeres, ¿sí? Así que comportate, pareces un nene de 5 años. Mirá cómo se le para la oreja. Bueno. En conclusión... Disculpen, estoy nervioso y se me va la voz. En conclusión. No, tranquilo, licenciado. ¿Estuvo tomando alcohol? Perdón, licenciado, ¿le estuvo dando el tranco? ¿Me van a seguir interrumpiendo? Y yo me dedico al alcohol. alcohol. Es que yo le quiero contar. Estuve gritando el gol de Argentina y me quedé sin la voz. Por eso me está costando recuperarme. Pero bueno, vamos a Argentina todavía. Colombia la tenés. ¡Vamos! ¡Vamos! La tenés adentro. Bien. Entonces he decidido darles una oportunidad y ahora sí les voy a ceder el momento para que ustedes me cuenten cómo les fue con esta sugerencia de verse en un lugar público para ver qué sucede con sus emociones. A ver, ¿quién va a empezar a contarme? Acá. Adelante. Bueno. Fue muy triste. Tenía las expectativas puestas en disculparlo, así como le pone el sombrero ahí al picho, ese Stone, pobre Stone, se lo tiene que fumar ahora, no me lo estoy fumando yo, se lo está fumando Stone, que me hace caca y pis, pero me le tengo lástima, pobre Stone. Se tiene que fumar a Joma. Bien. Fue muy... Es verlo y cada vez que lo veo es como que, no sé, tengo que tomar un recuerdo. A ver, vamos a contar las cosas como son. A ver, contame, quiero saber los detalles. ¿Cómo fue la invitación? ¿Te pasó a buscar? ¿Te abrió la puerta del auto? ¿Te corrió la silla para que te sentaras? Contame los detalles, por favor. Ni me abrió la puerta del auto, ni me corrió la silla, ni me trajo flores, ni, siempre es ni, nada, nada de nada. Él, cuando estamos acá, en terapia, se hace el caballero, pero cuando me ve es totalmente un zanguango, un guarango, no sé cómo describirlo. Nah. Bien, contame un poco más los detalles. ¿A dónde fueron? ¿Cómo era el lugar? ¿Qué comieron? ¿Qué tomaron? Contame un poco más. Perdón. Yo le diría, licenciado, que me respete porque ya se está pareciendo a Joma. Me está levantando la voz. Yo no me merezco que me levanten la voz, licenciado. No, lo que pasa es que parece que no me entienden cuando yo hablo. Si yo digo, contame los detalles. ¿Dónde fueron? Eso. ¿Dónde carajo fueron? ¿Qué carajo comieron? ¿Quién pagó? Eso, ¿Lo pagaste vos? Contame eso, los detalles. Nada tan difícil es los detalles. Eso. Yo lo pagué con lo que le íbamos a pagar el mes próximo a usted. Pero bueno. A ver, Majo, si el licenciado te dice una cosa, acá estamos para respetarlo. Respetalo. Porque el licenciado nos va a ayudar. Bájame el tono. No, pará, defendeme. Bájame el tono porque tengo uno más ancho, bájame el tono. Mirá que te ataca. Bájame el tono, ¿lo ves? Es más ancho que el otro. Ah, mirá. Con el que pedí la otra noche, chachá, que me pedías. Látigo, ay. Sueña, pero no voy a volver más con él. Bien. Porque cada día estoy acompañada, digo, sola. Retomemos. Me gusta estar sola. Por favor, retomemos. Quiero saber. Retomemos, dice el licenciado. Retomemos, chabón. Ya empezamos mal a silenciar de temprano. Joma, querido, recién arrancamos. Pará un poco. Ya te tengo que silenciar. Pará un poco. Estoy esperando que tu mujer me cuente los detalles. ¿A dónde fueron? ¿Dónde fueron? De principio a fin. ¿Qué hicieron? ¿Cómo terminó? Contame. Te cuento. Él me dijo que me iba a llevar a un restaurante fino, caro, que me iban a dar comida gourmet, y donde me llevó fue a un tilo. No quise entrar, porque es un desubicado. Usted nos dijo que vayamos a un lugar público, vos, no sé cómo tratarte. ¿Querés que te trate de vos o de usted? Como más cómodo te quedes. De usted, para mantener la distancia, porque yo no estoy cómoda en esta sesión. Bien. Gracias, gracias por contar los detalles. Ahora vamos con el señor, a ver si se dispone a contar qué carajo le pasó por la cabeza en vez de llevar a cenar a su mujer para poder tratar de reconquistarla. La llevaste a un hotel. ¿Dónde? ¿Qué carajo estás pensando? A ver, en ponerla. Lo único que pensás es en ponerla vos, porque ya se nota. No, no, no. Vamos, vamos. Perdón, no. Pues, relaxa, pobrecita. A ver, vamos a contarle todo al licenciado, ¿sí? Ay, pobrecita, vamos. No llore, no llore. No llore, que ahora le vamos a contar todo, todo le vamos a decir. La confundí con tus gatos, y es la pobre gatita, no. Pero vos siempre pensás en tus gatos, en tus chongos. No te escapes, no te escapes, mirá que el licenciado quiere ayudarte, mira. Yo, lo que hice fue, a ver, rescatar del matrimonio. Y todos me decían porque yo hablé con mi socio un poco de esta situación, o sea, el jefe, que o sea, estamos, o sea, yo soy el socio, y me dijo el jefe, mirá, ¿sabés qué les gusta a las mujeres? La plata y el sexo. Entonces yo agarré, le di plata para que se compre lo que quiera, porque si voy al shopping con ella pierdo toda una tarde de trabajo, porque se tarda como 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas. Entonces, lo que... A ver, ¿por dónde iba? O sea, entonces directamente dije, bueno, mi amor, a ver, ¿a vos qué tanto te gusta mi chorizote? Vamos al telo, te dejo contenta, te la pongo porongo. Y ella dijo, ay sí, papito, ay sí, vamos, vamos, vamos. ¿Quién es ese señor de atrás? Llores, no llores, no llores. ¿Quién es el señor de atrás? ¿Quién es? Está llorando la gata. No te escucho, Majo. Señor, nadie, vos te imaginás cosas. Estoy mirando la tele, te dije. Bien, bueno. Mariano, por favor. Yo sé que ella te pegó, yo sé que Majo te pegó y te maltrata. Bueno, tranquilo. Sí, ve, no la puede ni ver porque la ve y llora. Ahora te largo a Laila, vas a ver, te va a quedar gatita, te va a quedar ganas de tener gata. Vení, la reina de la jauría, Laila, vení. ¿Qué pasó? Está llorando porque te hizo chachá el otro día la... No. Ay, no llora. A ver, no quiere, te tiene miedo, Laila. No, pero pobrecita. Yo la verdad es que no, licenciado, entonces la llevé ahí como ella me pedía, dale, vamos, vamos, y la llevé a un hotel y bueno, ¿quién es ese señor? ¿Qué pasa? Señor, acá venimos. Está Laila. Pero, ¿cómo me estás engañando? No, mira. Pero... Está Laila. Pero vos te imaginás todo. Sos insoportable. ¿Vos me estás metiendo los cuernos? Está Laila acá. Laila. ¿Vos te estás escapando con otro? ¿O con otros? Laila, yo sé que no lo aguantás más. Laila, ¿se están camando con otro? No, esto no se puede decir, licenciado. Yo no quiero ser un cornudo. que, o sea, quiero defender mi matrimonio, pero tampoco quiero ser un cornudo toda la vida. Perdón que tengo que atender una llamada. Ya estoy con ustedes. Sigan, si quieren, sigan un cachito que yo ya vuelvo, ¿eh? Bueno, mira, yo la verdad que no te aguanto más, Tomás. No te aguanto más. ¿Cómo andas? Sí, sí. Y acá estoy. Sí, estoy otra vez en terapia con esta manga de plomo que no los aguanto más. No. Todo sea por la, todo sea por la plata. Lo hago, sinceramente, lo hago por la plata porque ya no los aguanto más. Son insoportables. Nunca me pasó tener así una pareja tan insoportable. Los dos son infumables. Infumables. Para mí el gordo es trolo y ella es recontra trolo. Bueno, yo tengo que hacer el boludo, ¿viste? Porque es poco profesional. No. Pará, déjame escuchar. Si no, no cobro, me te vas a hacer el boludo. Y voy a seguir tu consejo. Que... Sí, los voy a correr para la que dispara. Sí, tal cual. Sí, pero... Dale, listo, Roberto, nos vemos en la sesión que viene. Dale, listo, gracias, ¿eh? Gracias por llamar. Disculpa la demora, ¿eh? Chau. ¿Cómo me...? ¿Escuchaste, Joma? Yo escuché que me dijo un gordo trolo y vos no sé qué. Yo no sé. Me dijo que soy re trola. Yo no sé. También. Yo no estoy convencida de venir con esta persona que es poco profesional y encima que me digan trola. Y a vos trolo. No, yo sé que vos sos trolo, pero yo no sé. Vamos a acomodarnos un poco. A ver, escúcheme un poquito. Yo lo vi en Google. Discúlpenme que recién recibí una llamada. No sé si les conté que yo estoy en una obra de teatro acá. Hace poco que arranqué una obra de teatro y bueno, y tengo unos compañeros que me tocó en la obra que realmente son insoportables. Y justo me llama el director de la obra y le dije, bueno, que después íbamos a hablar del tema. Y bueno, nada, no sé si qué habrán escuchado ustedes ni nada por el estilo, pero yo hablaba de mis compañeros. Era de una obra. Sí, mis compañeros. No, son... viste, Majo, si yo el licenciado lo encontré en Google. No. Sí, son... No, porque entendimos mal, nosotros entendimos mal. Yo, cuando usted dijo... No, disculpen el malentendido porque... Realmente son infumables mis compañeros y yo tenía que hablar con el director, lo que pasa que bueno, justo en este... Pero no me dijiste que soy un gordo trolo, ¿no? No, ¿cómo voy a decir eso de ustedes? Si yo no los conozco prácticamente, recién nos estamos conociendo. ¿Y no dijiste que mi mujer es una trola o algo así? No, estoy hablando, yo estaba hablando de mis compañeros de teatro, que son pareja ellos también, y son infumables, realmente son infumables. Bueno, son infumables. La interrupción, ¿en qué habíamos quedado? ¿En qué estábamos? No, porque yo vi un hombre ahí. ¿Usted no lo vio al hombre que pasó por el mi señora? Sí, Majo, yo creo que ya es hora de que saque los trapitos al sol. Si realmente tenés un chongo ahí... Con el control remoto, ustedes se imaginan. Tengo una pantalla acá, atrás mío, que yo me doy vuelta y miro. ¿Esos son los nuevos vibradores forma control remoto? Sí, el que usaste vos con Raúl. No, yo no uso eso, no. Porque a mi señora, no sabe, el otro día que tuvimos chacachaca, me mostró que como andaba más soltera, más sola ahora, y que estaba probando esos juguetes sexuales, no sé, esos penes que hacen... que hacen así como el soretito que va para el inodoro. Siempre guarango, como vos, guarango. Sí. Yo lo entiendo, mi mamá siempre me decía cuando te conocí hace 20 años, tipo no es para vos, no te llegan a la suela los zapatos. A ver, vamos a acomodarnos un poco, porque al final no me terminaron de contar cómo terminó la noche de la cita, quiero saber. Terminó como loca. Terminó así, no así. No, o sea, que, a ver. Majo, tanto que te molestaste porque te llevó a un hotel y no te llevó a donde vos querías, pero al final aceptaste la invitación. No acepté nada, sí, no acepté nada. Ahora me estás tratando bien. Entraste como una yegua. ¿Cómo? Sí. No sea poco profesional porque lo voy a denunciar en el colegio de psicólogos, de psicópatas, no sé en qué colegio está usted. Bueno, primero que a mí no me amenazás. Segundo, Francia. Eso, ojo con el licenciado que yo lo contacté de Google. Y es un profesional. Todo lo que nos está ayudando es a favor de la terapia, Majo, querida. No interrumpa al licenciado. Vos tampoco, yo no quiero que lo interrumpen. Vos tampoco, Salamín. Que sea la última vez, Majo, que lo interrumpís. Escuchame, Salame, te voy a decir. Porque es una falta de respeto que cuando hable el licenciado. Ahí está, tomá, ahí tenés. Majo, querida, al final vos sos como la gata Flora, ¿no? No me falte respeto, licenciado. Lo que quiero saber, Majo, querida, es si fuiste a la cama con el gordo o no fuiste a la cama con el gordo. Eso quiero saber. No, no, me tuve que tomar un medicamento para evitar las náuseas. Un reliberal, digo. No se tiente, licenciado. ¿Se ríe de mí? ¿Se está riendo de mí? Me río. De la cara del pobre perro. Recatate. La cara del perro. La cara del perro. Pobre animal. Bueno. Muchachas y muchachos, lamentablemente... ¿A quién le decís? Que sea la última vez que me decís animal. Cortala. A mí no me insultás. Ay, pobrecito los animales. Sos muy gracioso, Joma, querido, sos muy gracioso. A ver... ¿Por qué? ¿Qué tengo manos en la cara? ¿Qué tengo? No, no, no. La cara. Yo lo único que te voy a pedir, Joma, que le devuelvas la cara al pobre Stone. Esta es la cara que tiene. Esta. No, no, no. Perdón, perdón. A ver. Perdón, un poco de humor, chico, para descomprimir esta situación realmente... que me está estresando nuevamente. Yo no quería continuar, accedí a continuar porque me depositaron la plata, pero bueno, creo que van a tener que hacer algo, porque yo considero que esto no da para más, Yo la toqué, como usted dijo, la toqué y me tocó. Ah. Soñás, siempre soñás. Soñás, tocaste a la gata recién, o al gato, no sé. ¿Qué zona de tu cuerpo tocó, Juan? Digo, vos, ¿cómo era Jessme? No. Perdona. ¿Cómo? ¡Toma! No, lo que pasa es que mi compañero de teatro se llama Juan, entonces como es medio salame también, se me... Ah, qué boludo. No, sí. ¿Qué parte de tu cuerpo te tocó? Mirá, me hizo así. Me agarró así y me empezó a hacer. ¡Ay, Jomita! ¡Pobre Stone! ¡Ay, Jomita! ¡No lo puse, perro! Y me empezó a hacer así. Y de repente a mí si yo la tengo así de grande, ¡fum! Se me puso. Y ella se me puso arriba y... De y pronto yo flash. Las nalgas. A ver... Majo, ¿fue así realmente o está flasheando este sanguango? Flash, a mí me tocó un pelo, porque no entré a ese estilo, ni un pelo. Yo no sé, se da con ese polvito blanco, ¿se acuerda? ¿Usted lo vio? Se imagina todo, todo con ese polvito blanco. Bueno... ¿Qué hace así? Está bien. Bueno, vamos a cerrar la terapia. Vamos a cerrar la terapia porque ya no nos queda tiempo. El polvito blanco lo dejé. Me dedico al otro polvito. Esa es buena noticia. ¿Dónde lo dejaste? El polvito del amor. Y lo dejé acá en la cocina. Bien, me imaginé. Sí. Bueno, chicos, sí, me voy a despedir con, una noticia bastante lamentable. ¿Cómo? ¿Cómo lamentable? Sí. ¿Por qué? Considerando que... No nos deje. Nos va a abandonar como todo profesional que no tiene que abandonar a los pacientes, nos va a abandonar. Parte más por los dos, no pero... le encuentro la vuelta a ustedes, a sus mentes, a cómo piensan, a cómo actúan. No son normales. Ustedes no son normales. No actúan como personas normales. No actúan como personas normales. Entonces es muy difícil que yo, un tipo normal, pueda darle la solución a esto que es un embrollo tras embrollo tras embrollo. Entonces lo único que me queda es decirle, consíganse otro licenciado porque no doy más. No, a ver. Le faltaste el respeto a mi señora. Yo puedo entender que ya no piense y todo, y que le cueste intelectualmente, pero lo que dijiste es una falta de respeto. Es una falta de respeto porque es mi señora y lo dijiste ante mi presencia. Así que yo no voy a permitir que le faltes el respeto así, de ese modo. Yo puedo comprender todas sus limitaciones, pero, ojo, no se ría, no me causa risa. Si nos ríe en la cara, totalmente estuvo chupando, dígame qué chupó boca, qué chupó. Majo, yo creo que vamos a tener que probar con otro licenciado, con otro